Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de este su espacio de noticias al día, dándoles a conocer la información más relevante de la región, del octavo distrito, por supuesto, y también de algunos de los lugares del vecino estado de Tlaxcala, con el cual iniciamos el día de hoy, en este fin de semana, viernes 13 del 2018. Resalta gobierno de Tlaxcala avance en mejora educativa. El ciclo escolar 2017-2018, el gobernador Marco Mena resaltó que Tlaxcala se ubicó este año en el cuarto lugar nacional en materia de mejora educativa. Ante alumnos de los tres niveles, docentes y directivos de planteles, reunidos en la telesecundaria municipio de Tlaxcala, ubicada en la localidad de Atlapa, dijo que es un gran avance, pues antes ocupaba la décima posición. Es un componente importante en la calidad de la educación y nosotros nos sentimos muy contentos de que en el ámbito nacional estemos progresando de este modo, del número 10 al número 4 en la clasificación nacional de mejora educativa. Es un esfuerzo que se hace por parte de todos, por parte de los maestros, por parte del sindicato, por parte del gobierno, por parte de los legisladores que están abocados al ámbito de educación, por parte de los funcionarios federales en el ámbito de educación, por parte de sus papás, de los padres de familia y por parte de ustedes como estudiantes. Marco Mena enfatizó que para continuar con este avance, el sistema estatal de becas se mantendrá. Informó que tan solo en su arranque distribuyó 130 millones de pesos en beneficio de 13.500 estudiantes del nivel medio superior y superior. El sistema estatal de becas seguirá creciendo, es ya el más grande que hemos tenido en Tlaxcala, más de 130 millones de pesos. Y es un dinero que no se utiliza para que nosotros en parte administremos el programa. Ese dinero completo, completito, pasa a distribuirse a los estudiantes. En la ceremonia, el gobernador Mena entregó certificados a estudiantes destacados y reiteró que la educación debe ser considerada como una forma de tener mejores condiciones de vida. Enseguida, visitó un stand de libros y dio el banderazo de salida a más de 2 millones de textos gratuitos que se distribuirán en escuelas públicas para el próximo ciclo escolar. Por otra parte, mantiene CEPSE en Tlaxcala monitoreo sismológico constante desde junio pasado. Canica que se registró en el estado durante el mes de junio ha sido motivo para que se mantengan en alerta los semáforos de las instituciones, por lo que se tiene monitoreo permanente de manera coordinada con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Joaquín Pluma Morales. Eso se monitorea a minuto a minuto, ¿no? Tenemos la coordinación con a nivel nacional y bueno, nos basa la información, estamos monitoreando también con nuestros amigos de los diferentes municipios que le toca la parte sur. Dijo que, ante los movimientos telúricos registrados en los meses de septiembre y febrero, así como la actividad sísmica del mes de julio en el estado, la ciudadanía ha generado conciencia para crear un plan de contingencia familiar. Las personas están haciendo ya su plan familiar, están haciendo ya caso de las indicaciones que por parte de Protección Civil Estatal como Protección Civil Municipal. Es un trabajo muy bueno que ya se viene haciendo, la gente ya está haciendo también conciencia de lo que pudiera suscitarse. Esperemos que nunca sea así, pero bueno, tenemos que estar al pendiente. En otra más de las notas, originario de Zacatelco, culmina su secundaria a los 85 años de edad. José Sabino Odilón Xochipiltecatl Carvente, también conocido como Don Sabino, vive en el municipio de Zacatelco, al sur de Tlaxcala, lugar en donde, sin la primaria concluida, ya fue presidente de su comunidad, presidente de las fiestas patrias y representante social de una fábrica de 1.200 trabajadores, entre otros aspectos, y que ahora, a sus 85 años de edad, acaba de terminar la secundaria, vive solo, dice no padecer dolor alguno y además atiende su propio negocio. Asimismo, don Sabino comentó que los apoyos de su nieta en primaria y luego de una tutora en secundaria fueron fundamentales porque él no podía asistir a las clases de la modalidad que ofrece el ITEA. Sin embargo,
logró obtener su certificado de primaria y secundaria, convirtiéndose en un claro ejemplo de que la edad no es un impedimento, ante lo cual exhortó a jóvenes y adultos a seguir estudiando sin desanimarse para llegar a obtener una licenciatura. Por otra parte, impugna Morena triunfo de la coalición por Tlaxcala al frente en el Distrito 14 con cabecera en Nativitas. El representante ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el ITE, y el candidato a diputado local por el Distrito 14 con cabecera en Nativitas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, impugnaron la validación de la elección y entrega de constancia que acredita a Miguel Ángel Covarrubias Cervantes como diputado electo por ese territorio, por lo que con ambos expedientes se tiene el propósito de realizar un cómputo total de votos, ya que la diferencia entre el primer y segundo lugar es de apenas 76 votos, mientras que el número de votos nulos es de 1.287 sufragios. Sin embargo, serán las autoridades electorales locales quienes resuelvan los hechos en el Distrito 14 con cabecera en Nativitas. Por otra parte, dentro de otro de los municipios de aquella zona, autoridades de Nativitas entregan árboles a catequesis de Tenanyecac para reforestación. El presidente municipal del municipio de Nativitas, Óscar Murias Juárez, llevó a cabo la entrega de aproximadamente 50 arbolitos para reforestación a niños de la catequesis de la comunidad de San Rafael Tenanyecac. El alcalde comentó a los pequeños la importancia de cuidar la naturaleza, ya que hoy se vive un problema climático que antes no se tenía, por lo que los exhortó a cuidar de los árboles y contribuir a tener un mejor medio ambiente. Por otro lado, dándole paso a lo que es la información relacionada a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito dentro de lo que es el estado de Puebla, en Coronango autoridades entregan adoquinamiento de calle Reforma Oriente. La presidenta municipal de Coronango, Meli Makoto Chapuli, dio cumplimiento al compromiso adquirido con habitantes de la cabecera municipal al entregar el adoquinamiento de la calle Reforma Oriente que conduce al Panteón Municipal, en donde resaltó la dignificación de dicha calle, así como la adquisición de un nuevo predio junto al Panteón de Analco, pues dijo que el actual ya se había saturado. Por su parte, los vecinos beneficiados agradecieron el cumplimiento a una solicitud que dijeron se había generado ya durante varios años a gobiernos anteriores. Por otro lado, y en una más de las notas relacionadas a aquel municipio, vecinos de Ococlán en Coronango advierten con linchar a delincuentes. Cansados de los constantes robos y de la falta de presencia policial en la Junta Auxiliar de San Francisco Ococlán, que pertenece a Coronango, los pobladores amagan con linchar a los delincuentes, y es que a través de diversas lonas que fueron colocadas hace unos días en diversos puntos, los pobladores advierten con linchar a todos aquellos que sorprendan delinquiendo en la zona, principalmente en la avenida Zaragoza, en donde los vecinos se quejan sobre el robo de autopartes y robo a casa habitación. Pues ahí esta situación por allá dentro de la zona de Coronango. Pasando a otro de los municipios, Seaspue realiza jornada de prevención de inundaciones en Juan Cebonilla. En días pasados, diferentes brigadas de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, el Seaspue, llevaron a cabo diversas acciones de supervisión y limpieza de alcantarillados, bocas de tormenta y red sanitaria en diversos puntos del municipio de Juan Cebonilla. Esto como parte del programa de prevención de inundaciones, exhortando a la población en general a no tirar basura en las calles, depositándola dentro de las áreas correspondientes. En otro más de los municipios, presidenta electa de San Lorenzo Chauchingo, Leticia Juárez Mejía, anunció que al asumir el cargo de manera formal, promoverá una auditoría contra José Ramiro López Medina, actual edil en funciones, quien ha sido acusado por malos manejos de la administración, por lo que se presentarán las denuncias correspondientes en caso de detectarse alguna irregularidad. Sin embargo, confío en que la entrega-recepción se haga en un ambiente de cordialidad, cooperación y transparencia. Finalmente, y por otro lado, dijo que desde los primeros días de asumir el cargo, trabajará en las principales demandas de la ciudadanía, principalmente dentro de lo que es el tema de la seguridad. Y pasando a la información dentro de lo que es la zona o la región de Texmelucan,
Ixmelucan, vehículos comunidad en Tlahuapan se convierte en foco rojo de inseguridad. Según un informe de la Comisión Nacional de Seguridad, la CNS, Loma Bella es el municipio de Puebla, así como Santiago Colcingo en Santa Rita, Tlahuapan, que se han posicionado como dos de las colonias favoritas o de los lugares para los ladrones de autos a nivel nacional, pues se ubicaron dentro del top 10 con el mayor índice de robo a vehículos. Y es que además, Colcingo se encuentra ubicado alrededor de la zona del Triángulo Rojo, donde las bandas delictivas usan las unidades para el trasiego de combustible ilegal. Y aunque en dicho reporte no se manejan cifras de la cantidad de casos, estas dos zonas poblanas se ubicaron dentro de las más riesgosas, junto con colonias históricamente peligrosas como el Polígono 3 en Ecatepec, el Paraje Zacatepec en Iztapalapa y Leyes de Reforma 2 también allá mismo en Iztapalapa. Por otra parte, en mega operativo, PGR detiene a 14 huachicoleros en Tlalancaleca y Texmelucan, de acuerdo a su informe. La Procuraduría General de la República, la PGR, detuvo a 14 personas acusadas por robo de combustible con presencia en el territorio nacional durante diversos operativos realizados en San Matías Tlalancaleca y San Martín Texmelucan entre el viernes de la semana pasada y el lunes 9 de julio, además de 139.998 litros de hidrocarburo, 7 inmuebles, 91 vehículos, más de 1.000 gramos de metanfetamina, 300 gramos de psicotrópico, 32 equipos de comunicación, así como 4 armas de fuego, 180 cartuchos, una computadora, 999.700 pesos en efectivo y una motobomba. En los operativos del viernes 6 de julio en la comunidad de San Francisco Tlaloc, perteneciente al municipio de San Matías Tlalancaleca, y el pasado lunes 9 de julio en San Cristóbal Tepaclasco, dentro de la demarcación de San Martín Texmelucan, 14 fueron los detenidos y presentados por la Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, por la probable comisión de los delitos de posesión y almacenamiento ilícito de hidrocarburo, delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Pues ahí parte del informe dado por la PGR durante estas acciones en contra de la delincuencia. Por otra parte, firma convenio Ayuntamiento de Texmelucan con el Instituto Poblano de la Mujer. El presidente municipal sustituto de San Martín Texmelucan, Froilán Barragán Luna, firmó con el Instituto Poblano de las Mujeres el convenio denominado Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, mismo que vendrá a reforzar las estrategias legales y sociales en beneficio de la mujer en la entidad poblana, el cual fortalecerá a cada uno de los centros de desarrollo para las mujeres con acciones concretas dentro de lo que es la dignificación de la mujer en la oficina, en el hogar, en la empresa, la política y, por supuesto, su empoderamiento ante la sociedad. La directora del Instituto de la Mujer, Mónica Silva, y los alcaldes que firmaron dicho convenio coincidieron en que hay planes y proyectos para impulsar la labor de la mujer para continuar trabajando por la paridad de género. Dentro de otra de las notas preparadas para este día y ya para concluir, dentro de lo correspondiente a Huejotzingo, localizan toma clandestina cerca del arco de seguridad mediante un recorrido para el combate frontal del robo de combustible. Elementos de la Policía Federal localizaron en terrenos de cultivo una toma clandestina a menos de un kilómetro del arco de seguridad. Esto dentro de lo que es la zona de Huejotzingo, la cual presentaba una ligera fuga de combustible, por lo que fue necesaria la presencia de personal de mantenimiento de los ductos de Petróleos Mexicanos Pemex para el sellado de la perforación, de donde presuntamente huachicoleros habrían estado sustrayendo el hidrocarburo. La perforación al ducto de Pemex fue localizada en el paraje conocido como Rancho Teyuca, perteneciente a la comunidad de Santa Ana, Chalmimilulco, en Huejotzingo. Pues ahí esta nota, esta información correspondiente a la cabecera del octavo distrito, que es Huejotzingo. De esta manera concluimos nuestra emisión de este fin de semana, ya viernes 13 de julio del 2018, y por supuesto no nos vamos sin antes recordarle que ahora nos puede seguir o puede seguir cada una de nuestras emisiones, principalmente en Facebook, en Garco Producciones, para que conozca de la información que se va generando día con día, y por supuesto también dentro de lo que es nuestro canal en YouTube, en donde ahí puede ver también en el momento que usted guste
cada una de estas emisiones que aquí le vamos dando a conocer. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Le deseo tenga un gran fin de semana y por supuesto lo estaremos esperando en nuestra siguiente emisión. Pásale muy bien, que tenga un estupendo fin de semana. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.